Hey, yo era YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft, en este vídeo. Y bueno, vi por ahí que alguien preguntó que si en la están las nuevas actualizaciones, tú puedes cambiar la distancia renderizado a 6 chunks, por ejemplo. Y resulta que el Minecraft solo carga 6 chunks. Entonces, pregunto, si tú estás, por ejemplo, en el Nether y pones la distancia renderizado a 3 chunks y quieres que una fortaleza, por ejemplo, sea más eficiente, ¿podrías poner menos slabs alrededor para forzar que los Wither Skeletons solo se spawnen ahí en vez de los 128 bloques de radio de spawn normal? Y bueno, pues voy a comprobarlo ahora mismo. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es un portal al Nether. Vale, Obsidian. Aquí está. Si no se me cae, lo mismo mejor. Y un mechero. Y vamos a hacer el portal. Así. Y le voy a dar caña. Y lo vamos a meter. Me ha salido un poco largo el portal. Ha sido 4x2, pero bueno. Downloading terrain. Vale, pues ya estamos en el Nether. Tengo esto a 6 chungos, no veo una mierda. Voy a ponerlo a 11. Sigo sin ver una mierda. Voy a ponerlo a 16. Bueno. Algo más. Vamos a buscar una fortaleza. Rápidamente. Y se va a testear. Para testear hay que estar en el Pacífico. Vale. Porque sí. Porque si no, no se puede testear bien. Si no, será una bullshit. Así que debería ser fácil encontrar una fortaleza, no creo que haya ningún problema. Habéis echado un look around, o como se dice. Miramos alrededor. Y bueno, y, uy, qué forma más curiosa tiene esto, ¿no? Sí. Es como un, no sé, mira, estas se usan ahí sobra. Pero no sé, está guay. Muy bonito. Muy raro el Nether, ¿eh? Francamente no me convence. Muy rojo. Tendría que haber más ores, porque sí hay cuarzo, pero no sé. Poca diversidad de materiales. Tendrían que poner otro material en el Nether. Algo más raro, pero yo qué sé. A ver si encontrase una fortaleza. Vamos, por Dios. Mira, ya hay. Me sabía yo que no iba a ser muy difícil. Bien, pues aquí hay una fortaleza del Nether. Vale, ya no vamos a poner la video setting, la de distancia. Bueno, espérate, voy a dejarlo en 16. Vamos a generar los chunks alrededor de la fortaleza. Vale, vamos a poner aquí. Vamos a poner 32, que es una. Me parece una locura, ¿eh? Por cargar 32 chunks. Eso tiene que tirar, que no veas. A ver, para allá. Cargar. C3A. Impresionante ahí las nubes en el sub. Vale. Ya están generados los chunks. Bueno, lo ponemos a 2 chunks, por ejemplo. Vale, ahora supuestamente solo están cargados 2 chunks, no se ve nada. Así que vamos a ponerlo en hard. Vale, ¿dónde va tomando? Nos quedamos aquí un ratito. Me meto en bloques. Esto se llama estar en bloques. Pues para cuando estás mal de vista, pues te metes en bloques. Súper útil saberlo, no es obvio ni nada. Vale, hay un spawner. En principio está cargado, como podéis ver. Es una mierda. Intentaré subir el brillo. A lo mejor me verás un poco. Y ya está. Y se han escrito titlé. Muy bien. Pues ahora nos vamos a un programa externo para ver las entidades que se han generado. Así que ahora nos vemos. Muy bien, pues aquí estamos en MC Edit. Otra vez. Y bueno, pues. Por lo que veo. No. Si tienes la distancia renderizada a 2 chunks, aunque tú solo hayas cargado 2 chunks, los mobs pueden spawnear fuera. ¿Por qué lo sé? Pues porque aquí hay entidades. Como podéis ver, esto es una entidad. Aquí hay una entidad. Vale, esto de aquí es una entidad. Según MCEdit. Y esto, esta entidad, está más lejos de 2 chunks, que es nuestra posición. O sea, 2 chunks más o menos acabarían por aquí. Que fíjate que es donde está aquí este mob. Y aquí estaría este. Así que si le doy a filter, atribute. Genérico, punto más general, no, no es.
Creo que es Create Spawner para ver qué mob es, porque si no, no deja. Create Spawners. Filter. Y bueno, pues aquí hay un spawner, ¿vale? Con la entidad. Que si nos deja de seleccionar, lo deseleccionaré. Doble clic. Y tener spawner, bueno. No me viene de qué es. No me deja ver las properties. Espacio. Bueno, no sé, ahora lo vemos. Pero el caso es que aquí había una entidad, aquí había otra, y nos hemos puesto en difícil cuando había solo dos chunks. Así que eso quiere decir que, aunque tú tengas la distancia de renderizado a dos chunks, pues los mobs se van a spawnear más lejos de dos chunks. ¿Cómo estamos viendo ahora? Fíjate, este yo creo que estaba al límite. Este mob hostil, creo que más o menos por aquí puede haber dos chunks justos. Pero este de aquí abajo, pues no. Este que está aquí en una cueva, pues no. Ese que está ahí en una cueva está mucho más lejos de dos chunks y está spawneado. Y por aquí este también, vale. Así que ya sabéis, si queréis optimizar una granja de estas, tenéis que slabear los 128 bloques alrededor. No podéis poneros la distancia de renderizado 2 chunks y ala, y slabear menos. Nope. Porque como veis, los mobs se pueden spawnear muy lejos. Fijaos aquí en esta cueva, tomar por culo. Pues bueno, siempre viene bien saberlo. Ahora vamos a ver qué mobs había por allí. Así que hasta ahora. Bien, pues ya estamos aquí en Minecraft. Nos volvemos a poner la render distance a, voy a poner a 12. Más que de sobra. Mira, veis, aquí había un pigmen. Y por aquí estaría el spawner. A ver si va a ser una seta o algo así. Que es, pues mira, era una seta. Ya por Dios, eran mobs. Era una seta, porque era una entidad verde. Pero bueno, las entidades que hemos visto por ahí abajo, ¿vale? Que eran entidades rojas, eso quiere decir que es un mob hostil. Pues estaban por aquí, en unas cuevas de por aquí. Y pues eso. Estaban más lejos de dos chunks. Y prueba claramente que aunque tengas la distancia analizada dos chunks, los mobs se pueden spawnear más lejos. Pues bueno, esto es todo. Así que eso contesta la pregunta del chico ese. Hoy habrá dos vídeos en vez de uno porque este vídeo es súper corto. Pero bueno. Así que ya lo sabéis, otra vez lo vuelvo a decir por si no ha quedado claro. Si queréis optimizar una granja de Withers Skeletons de estas, tenéis que poner slabs así por todo el Nether. ¿Vale? Donde hay slabs. Si los encuentro. Slabs. Así por todo el Nether. En 128 bloques alrededor. ¡Hala! Un abruzo, que os lo paséis bien. Yo en el principio no lo haré, prefiero vaciar el Nether. Me parece más fácil. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Yuhu!